Sto studiando l'italiano e a breve le parlerò benissimo. Che sta succedendo a casa mia? Que la disfruten. Así que los amo y con la ayuda de Dios, de Diosito, nos vemos pronto en México. Los amo. Buenos días, señor Piccolo Naimaku. ¿Cómo amaneció, señor Piccolo? Que tenga un feliz día, señor Piccolo Naimaku. Ahí está serio. Que más llevo en el corazón, que es México. Los amo, México, los llevo en el corazón. Sé que están pasando por momentos difíciles, pero bueno. Yo sé que todo esto va a pasar y viene mucha música para ustedes, para que te saludos. Durante temprano, 5 de la mañana a trotar, seguimos haciendo ejercicio. Los amo y aquí con la gorrita que me regalaron en una de las visitas a mi segundo país. Sí, 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 pero estoy trabajando en eso, o sea, no voy a dejar de ser directa, yo voy a seguir siendo la misma frentera, pero estoy procurando ser más delicada con mi manera de expresarme para no herir susceptibilidades. ¿Cuál, Rodrigo? Si me das culo, te digo. Marica, hay muchos Rodrigos en el mundo, o sea, ¿cuál Rodrigo? Chicas, les voy a dejar aquí deslizando hacia arriba el WhatsApp de Cariño Santo para que vayan directamente y la página de Instagram. Ya pregunté y este jean, exactamente este, no queda, pero queda este que es, o sea, tiene los mismos rotos, lo único que... Sí, mucho, todo el tiempo. O sea, hablo como ellos y me contesto como yo.
Antes de dormir, lo único que hago es apagar la luz y cerrar los ojos. Ya, no más. El televisor, digamos que está de adorno en el cuarto, muy de vez en cuando lo prendo como que digo, bueno, voy a ver algo, pero yo realmente soy muy mala televidente. Casi no veo televisión. ¿Ustedes qué dicen? Si son verdes, verde oliva, verde oscuro, verde agáchese y me lo muerde. ¿Medio? No, por ahí pasé. No, mentiras. Sí, tengo mis ratos de ser tóxica, claro, como cualquier mujer. Sí me gustan las películas de terror, pero solo las puedo ver en el cine. O sea, tengo que ir al cine a verlas y ya, porque siento que allá se quedan los fantasmas. Pero verme una película de terror aquí en mi casa o en una casa donde yo me vaya a quedar, no. Sí, soy muy disciplinada, pero siento también que se me facilita ser como tan disciplinada en muchas cosas de mi vida, pues porque vivo sola, no tengo hijos, entonces como que puedo dedicarle el tiempo total a cada cosa que quiero. Sí. Me encanta el sushi, me fascina. Ay, hace mucho no como sushi. ¿Muy madura? No. En algunos aspectos de mi vida siento que tengo como madurez para tomar unas decisiones y en otras me falta madurez para no cometer estupideces. Sí, sí me da chucha. O sea, mal olor en el sobaco. Para los que no saben qué es chucha, es mal olor aquí en la axila. Sí me da. Pero cuando no me pongo desodorante, cuando me pongo, sí, pues no me da. Coño, gracias a Eladio Carrión, Sauce Boy, me llegó el care package. Y ustedes no, sí. ¿Qué es de los chapos? Muertos, en vida. Rentación. Rentimiento. Like, yo, look at my baby, it's beautiful. Yeah. Isn't my baby beautiful? And Maluma was like, Maluma was like, your baby is pretty, but it's not more pretty than me. Hey, ¿qué tal mi gente de México? Nada, por aquí enviándoles este mensajito de fuerza a todos ustedes, parceros. Ustedes saben que México siempre ha sido como mi segundo hogar, es un país que me ha dado muchas alegrías y que literalmente ha puesto la comida sobre mi mesa. Así que México, aquí estoy con ustedes, como siempre apoyándolos desde mi corazón. Y nada, para adelante, parceros. Mucha fuerza, México. Maluma, baby. Que no andan hablando bien de que no me baño y tal.